En estas semanas previas a la visita de sus majestades de Oriente, la agenda de los tres reyes ha sido muy intensa. Varios centros escolares han recibido su visita, en la que la comitiva real recogía las cartas en las que niños y niñas de Coín han pedido sus regalos para la noche mágica del 5 de enero, como ocurría en el colegio San Sebastián. La familia, sobre todo la han pasado implicado mucho en la visita de los Reyes Magos, y para ellos es que es un momento muy mágico, para ellos es un momento muy especial y lo reciben con mucha alegría y sobre todo mucho asombro. Entonces, para ellos es mágico este día para ellos. Ángel, ¿quién ha venido? Pues para ver los Reyes. ¿Están aquí los Reyes Magos en el cole? ¡Qué guay! ¿Cuántas cosas te has pedido para los Reyes? Una casa y un árbol. ¿Te han dicho que te lo van a traer? Sí. ¿Ha sido bueno? Sí. Nayara, cuéntanos, ¿quién hay aquí? Los Reyes Magos. ¿Y han venido de Oriente a ver a vosotros? ¿Os habéis pedido para los Reyes? Pues un disfraz de Eliba y un disfraz de Canoa. ¿Te gustan mucho los disfraces? Estoy muy contenta. Un patinete de Elsa y Ana de Kitika también y una muñeca de bebé llorones. ¿Y cuál es tu rey mago favorito? El marrón. ¿Baltasar? Sí, el marrón. ¿Es el que más te gusta? Sí. Pensando en la educación de nuestro alumnado, pues se ha hecho un regalo común para la clase. Los reyes le traen un regalo que han pedido ellos en las cartas para compartir, para trabajar la igualdad y para seguir creciendo, jugando, que es como tienen que crecer nuestros niños y niñas. En su recorrido, los reyes también han visitado a los más pequeños de la cooperativa de enseñanza Nuestra Señora de Lourdes, a los que les dejaban unos detalles de recuerdo de su paso por este centro educativo. Hoy reciben un regalito y caramelo. Y esperemos que se hayan portado muy bien y el Día de Reyes pues reciban más regalos. ¿Y ahora van a pasar por todas las clases? Sí, van clase por clase, los Reyes Magos repartiendo caramelos y los regalitos que tienen para ellos. Muy bien, a darle un regalito a cada uno. ¿Se han portado bien? ¿Han sido buenos? Sí, sí, muy bueno. ¿Y ahora visitando todas las clases? Claro. ¿Y para vosotros una gran experiencia todo el año esperando esta fecha, no? Pues sí, ya es la segunda vez. En el Colegio Pintor Palomo también han instalado una parada para recibir las peticiones de alumnos y alumnas del centro y recordarles que deben portarse bien, estudiar y sobre todo compartir. Vamos a recoger las cartas de los niños a ver qué han pedido con su ilusión y tal, y como se han portado todos muy bien, pues seguramente les traigan lo que quieran. Ese es el requisito indispensable de todos los años, ¿no? Que se hayan portado. Claro, eso es lo principal. Lo principal, les vamos a dar unos caramelitos y nada, y haciendo una fotito con ellos, que siempre les hace mucha ilusión a ellos y a nosotros. Cuéntanos, Luna, ¿qué has escrito tú en la carta a los reyes? Nancy Mecha. ¿Y te has portado bien? ¿Qué tal las notas para que te traigan todos los regalos? Bien. ¿Qué rey te ha tocado a ti? El que tiene la barba amarilla. Ángel, cuéntanos, ¿qué has escrito tú en la carta a los reyes? Playmobil. ¿Y cómo te has portado para que te traigan lo que has pedido? Bien. ¿Qué tal las notas? Bien. ¿Y te ha dicho el rey? ¿Cuál te ha tocado? El que se ha montado Luna. Y en el centro Lope de Vega, los tres Reyes Magos también han mantenido hoy un encuentro con los escolares antes de que se tomen sus vacaciones navideñas para recoger sus deseos. Ahora vamos a recibir a los niños, ya hemos hecho a los 5 añitos y a los 4 y los 3. Y ahora vamos a recibir a los primeros. ¿Cómo se han portado los niños este año? Todos muy bien. O sea, que muchos regalitos, ¿no? Para la noche del 5 de enero. Sí, todos han pedido un montón de cosas y estamos muy contentos de poderlos recibir. Igualmente en el Colegio Huertas Viejas, aunque este año dentro del centro por las inclemencias meteorológicas, sus majestades han visitado el Belén viviente y a todos los escolares más pequeños que aguardaban con muchísima ilusión su llegada y que han recibido una gran ovación al entrar al centro. Hemos preparado el Belén viviente, que por cuestiones climáticas no lo podemos realizar en el patio, y lo vamos a realizar dentro del centro. Entonces la recepción de los Reyes Magos se va a producir ahora en breves momentos. Estamos preparando todo el alumnado para que lo pueda recibir, y después pues pasarán todos por delante de ellos en una de las salas que tenemos preparadas. Involucráis todos en esta puesta en escena, ¿no? Sí, sí, toda la comunidad educativa está involucrada. El AMPA se ha involucrado totalmente, preparando el escenario, preparando a los reyes y vamos, llamándolos para que puedan venir. Huertas Viejas, porque nos han dicho que todo habéis sido muy bueno este año y sobre todo estudiantes.